that is so difficult and so tough, right? And like we spoke about a couple weeks ago, him and his dad's relationship is so much different, and he was everything to him, and now he's gone. So it's gonna be a while before we see Habib, man. Pero en algún momento cambiaste, dejaste de ser tú, dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. YouTube, se ha confirmado que Khabib va a pelear. Se ha confirmado ya, lo confirmó su manager, Ali Abdelaziz. Dijo que va a pelear. Dijo que incluso Khabib le había dicho a Justin Gaethje que en este periodo, ¿no?, que él estaba pasando por la muerte de su padre y estas cosas, que si quería que peleara con Conor McGregor. Sin embargo, Gaethje al parecer dijo que no. Esta noticia se dio en los últimos días. Habría que ver, la dieron varios medios, así que no creo que sea mentira, porque varios medios estuvieron diciendo lo mismo. Y si todos los medios o varios medios importantes están coincidiendo, pues no creo que esto simplemente sea una mentira. Me parece que esto debería de ser verdad. Creo yo que es verdad. Sí dijo Dana White, esto sí vino de la boca de Dana White, que en estos días ellos estuvieron diciendo, creo que incluso el mismo Dana fue el que dijo que no se creyera ninguna noticia si no salía de su boca, de la boca del propio Khabib o de Ali Abdelaziz. O sea, si salía de la boca de ciertas personas o fue Ali Abdelaziz el que lo dijo, ahora mismo no estoy completamente seguro de lo que dijeron o quién fue el que lo dijo, pero sí sé que esto lo dijo alguien importante. Porque se está regando muchísimas noticias sobre el regreso de Khabib, sobre si va a pelear o no. Ya sabemos de la boca de Dana White que Khabib dijo que va a pelear este año. Yo supongo que será noviembre, diciembre. Es lo que supongo. No creo que Khabib vaya a pelear antes de noviembre, diciembre. Creo que ahora va a pasar todo este periodo. No sé ni siquiera si está entrenando, porque tampoco se han aclarado este tipo de cosas, si está o no peleando. Lo que sí sabemos es que va a regresar. Y hubiese sido muy interesante que se hubiese dado esa pelea de Conor McGregor contra Justin Gaethje, porque esa pelea de Justin contra Conor se lo hubiese traído. Hubiese sido una pelea muy, muy, muy espectacular. Hubiese sido una pelea buenísima. El hecho de que Gaethje haya querido esperar por Khabib, yo creo que es que él está muy, muy, muy seguro de que le puede ganar a Khabib. El otro día estuve leyendo sobre patadas y esas cosas que él estuvo diciendo. Cuando le dé unas cuantas patadas en las piernas, ya como que se las va a sentir. Se las va a sentir. Y yo siento que está bastante seguro Gaethje de que él puede ganarle a Khabib. Yo sinceramente no le voy a quitar ningún mérito a nada de lo que ha hecho Gaethje, pero si Khabib está al 100%, cosa que va a ser muy difícil, porque evidentemente psicológicamente no va a estar muy bien Khabib. Pero si Khabib, yo creo que hasta el 90% le podría ganar a Gaethje. Me parece a mí, me da esa impresión. Sé que Gaethje es un tipo súper complicado, sé que Gaethje es un tipo súper duro, sé que Gaethje es un tipo que tiene lucha, que lo importante de la lucha es que en este sentido le puede hacer fuerza a Khabib, en el sentido de que los derribos le va a costar muchísimo más hacérselo a alguien como Gaethje que, por ejemplo, a alguien como McGregor, que recuerdo que McGregor lo abrazó, lo tiró. El otro día me estaba viendo esto de nuevo y le dio una cantidad de ground and pound increíble. Yo todavía no entiendo cómo hay gente que dice que Khabib es aburrido, pero bueno, yo sinceramente me vi esa pelea el otro día y lo cagó a palo. Lo cagó a palo. En el piso le dio una cantidad de ground and pound increíble. Además, Conor McGregor quedó con las piernas cerradas y Khabib, no, ¿para qué? O sea, lo molió, directamente lo molió, bien molido, bien molido. Y por más que todos, la gente pueda decir lo que quiera y todo, yo sigo pensando que Khabib debería de ser el favorito en la pelea contra Gaethje. No me queda ningún tipo de duda de que el favorito es Khabib. Ahora bien, tenemos en juego el plano espiritual, el plano de alguna manera, no sé si espiritual o mental, psicológico, todo esto junto
hay que ver, aquí es donde Khabib yo creo que va a probar qué tan fuerte es. Yo creo que esta es la prueba máxima para Khabib de demostrar si realmente todo lo que le enseñó el padre y todo lo que profesan, ¿no?, en su religión y todo, le va a servir de verdad. Yo creo que es este el momento. Yo creo que es este el momento cuando sea la hora de regresar, porque va a regresar contra un rival que lo quiere todo, absolutamente todo. Gaethje dijo en el podcast de Joe Rogan: le voy a ganar a Khabib y después le voy a ganar a Dustin Poirier. Le quiere ganar a los dos. A Poirier como una especie de venganza. El otro que le ganó a él fue Eddie Álvarez, pero ya Eddie Álvarez no está dentro de la UFC. Así que Gaethje lo que quiere es revancha contra los que le ganaron. Eso es lo que quiere Gaethje, eso es lo que está buscando Gaethje. Y dijo: después que tenga el cinturón, quiero ganarle a Dustin Poirier. Sinceramente, si le gana Khabib, yo creo que a Poirier también le va a ganar. Si le gana Khabib, ya vimos lo que le pasó a Poirier con Khabib. Ya vimos que Khabib se vio muy, muy, muy superior a Poirier en todas partes, de todas las maneras habidas y por haber. Porque mucha gente cree que Khabib es malo en striking. A ver, Khabib no es el super striker, pero tampoco es malo. Porque no se llega a 28-0 siendo malo en striking. No se llega. Y esto lo puede demostrar McGregor 80 veces. A ver, si Khabib fuera malo en striking, McGregor lo hubiera cocinado. Y esto lo digo para toda la gente que escribe por abajo que los luchadores, porque ya vimos la pelea de lo que pasó con Kamaru Usman contra Jorge Masvidal, y decimos: no, no, los luchadores siempre le van a ganar a los strikers. De hecho, vi comentarios que decían eso. Esto no es así. Esto no es así. Conor McGregor limpió a un montón de luchadores, pero lo mismo hizo José Aldo. Y lo mismo pasa en otras divisiones, en otras categorías. Lo mismo pasa. Lo mismo pasa. Stipe Miocic, por ejemplo, no es luchador, y Daniel Cormier sí es luchador. Y Stipe Miocic es el campeón. A ver, sí hay, evidentemente, yo diría que una sobrerepresentación de luchadores. De hecho, estaba Henry Cejudo, por ejemplo, pero bueno, el reemplazo de Henry Cejudo en 135, ahora mismo es un striker, en Pierre Jan, estoy hablando. Y Davison Figueiredo, pues por cierto, Figueiredo está bestial, fuera de serie. Sé que no hablé mucho de él, pero está bestial. Un fuera de serie, creo que va a estar ahí bastante, bastante tiempo. La van a tener difícil para sacarlo ahí. Incluso si Henry Cejudo estuviera, la tuviera difícil. Porque Figueiredo está duro, duro. Pero bueno, lo que tenemos ahora mismo es Khabib regresando este año, pero no sabemos cuándo. No sabemos en qué momento, no sabemos en qué... No lo sabemos. Ahora mismo los dos próximos meses ya los tenemos cubiertos con los eventos principales. Tenemos a DC contra Stipe Miocic el mes que viene. Y el otro más arriba ya tenemos a Paulo Costa. Evidentemente no se van a gastar la bala de Khabib en los dos próximos meses. Eso yo lo vería prácticamente imposible. Esa es una pelea de muchísimo dinero, la de Gaethje contra Khabib. No se van a gastar esa bala. Así que espérenlo, yo diría, para final de año. Yo lo pondría en noviembre, diciembre. Aproximadamente por ahí es donde yo pondría a Khabib peleando con Gaethje. Creo yo, me parece a mí que es lo más lógico, lo que más lógica tiene. Ya prácticamente se han peleado todas las divisiones habidas y por haber. Ya prácticamente ha peleado todo el mundo. Creo que Valentina hace rato que no pelea. Valentina sería una pelea por el título relativamente interesante. Zhang Weili debería de pelear. Yo creo que estaría lista para pelear ya nuevamente también. Pero ya no quedan muchos campeones, digamos, por pelear. Estos son los que van quedando. Estas son las divisiones que van quedando. No queda más o menos. Ya, de hecho, está apartada. 185 está apartada. 170 ya la vimos contra Jorge Masvidal. Kamaru Usman creo que probablemente pelee de nuevo este año. Vamos a ver. No se sabe bien porque ganaron muchísimo dinero. Voy a estar haciendo un video con respecto a todo lo que generaron. Jorge Masvidal generó una barbaridad de dinero. Lo voy a estar comparando con Conor, porque generó una barbaridad de dinero. Cantidades industriales de dinero. Y le salió muy bien. De hecho, voy a estar haciendo un video en comparación con John Jones. Y por lo que John Jones debería de replantearse algunas cosas. Aunque yo creo que John Jones no va a vender tanto como vende Jorge Masvidal. Es increíble que un latino o un descendiente de latino esté vendiendo tanto en Estados Unidos. Pero bueno, el regreso de Khabib va a ser espectacular. No sabemos cuántas peleas más se va a quedar. No sabemos cuál será su contrato. Recuerden que esta gente se retiran cuando quieran. No tienen que estar ahí como en el fútbol, por ejemplo, que estás obligado a estar ahí. Tienes que estar porque sí. No lo sabemos. Pienso yo y ojalá que él va a echar una revancha con McGregor. Quiero pensar eso, a pesar de que él ha dicho que McGregor tiene que ganar no sé cuántas peleas antes de pelear con él y no sé qué. Yo pienso eso.
McGregor no lo veo demasiado interesado en cualquier otra pelea que no sea esa. Está ahora mismo, la última vez que lo vi, creo que estaba manejando un Maserati o un... yo no sé de carro, pero estaba manejando un carro buenísimo. Así que ahora mismo McGregor le está entrando dinero por tubería con todos los sponsors que tiene y todas las cosas, a pesar de que el mundo está como está. McGregor sigue generando una barbaridad de dinero. No creo que McGregor esté para arriesgarse ahora mismo. Ni siquiera sé si McGregor hubiera aceptado esa pelea con Gaethje. Bueno, la pelea con Gaethje sí lo hubiera aceptado, yo creo, porque era muchísimo dinero. Era bastante dinero, estoy casi seguro. Y al final, McGregor dice que quiere ser millonario, o sea, que quiere llegar a tener una cantidad de dinero X. Y bueno, si quiere llegar a tener esa cantidad de dinero X, McGregor va a tener que seguir peleando. Por eso es que yo creo que no lo han sacado de los rankings. Por eso es que yo creo que a pesar de que Dana White dijo, no, McGregor está retirado, no sé qué. Sí, sí, está retirado, pero no igual que Henry Cejudo, porque sigue estando ahí en los rankings. McGregor sigue estando ahí. De hecho, pronto voy a estar hablando de eso. Y de una pelea con Masvidal, que se vino hablando durante toda esta semana. Le han preguntado a Dana White. Dana White ha dicho que no, que esto no es posible, que no sé qué, que no sé cuánto. Esta es la pelea real del dinero. Y la única probabilidad, yo creo, que tiene McGregor de hacer un contrato o un cheque bestialmente grande. Yo estoy seguro que venderían más de 2 millones de pay-per-view. Estoy seguro que cada uno sacaría una barbaridad de dinero. Seguro, seguro, seguro que los dos sacarían una barbaridad. Pero bueno, por aquí lo vamos a ir dejando. Al final, Khabib va a regresar. La noticia es que Khabib va a regresar, pero no sabemos cuándo. Yo calculo que noviembre, diciembre, pero eso es un cálculo muy mío. ¿Ok? Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.